Dios le bendiga. Buenos días. Es un placer, es un gusto enorme estar con usted una vez más a través de ese su canal 38 y a través del programa Unidos en el Amor de Cristo. Le invitamos para que nos acompañe a lo largo de la próxima hora, para que comparta con nosotros. Eh, estoy seguro que su vida va a ser edificada, su vida va a ser bendecida a través de la palabra del Señor. Y quiero presentarme, mi nombre es Santiago Vega, soy pastor de la Iglesia Renuevo y en esta mañana también estoy muy, muy contento eh, porque pues tenemos la oportunidad de compartir eh, pues esta, este, este tiempo con cada uno de las personas de nuestra audiencia. Yo quisiera saludarle con un versículo de la Escritura que se encuentra en el Salmo 18, en el versículo 6. Dice... En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué interesante, dice que el clamor llegó a Dios. Eso nos quiere decir que la oración todavía tiene poder. Queremos invitarle para que tome su teléfono y nos llame si está pasando un problema, si está pasando una necesidad. Usted puede llamarnos y nosotros estamos listos para unirnos con usted, para orar por su necesidad, para que usted pueda experimentar la victoria a través de la oración. El teléfono al cual puede llamar es el 915-532-8518. Y pues eh, no, no se detenga, llámenos. Eh, Recuerde que Dios tiene un plan, un propósito para usted, un propósito para su vida. Y esto lo vamos a experimentar solamente a través de la oración. Así que, pues, eh, aquí está el versículo que nos recuerda, que nos dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Qué bueno que podemos tener eh, un medio, una puerta, un lugar a donde ir cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando una necesidad. En verdad que nosotros hemos experimentado el poder de la oración. Hemos visto la mano de Dios a través de de tanto tiempo, a través de tantas circunstancias, y por esa razón le estoy llamando para que se una a nosotros. Vamos a iniciar con una oración, vamos a orar y vamos a poner este programa en las manos del Señor y vamos a pedir al Señor que bendiga este canal así como también bendiga nuestras vidas y las vidas que están escuchando su palabra. Si puede usted, acompáñeme ahí donde se encuentre. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias y para poner en tus manos este tiempo en el cual estaremos en el aire compartiendo las enseñanzas de tu palabra. Te pido por cada persona que nos está escuchando, por nuestra audiencia, por tu pueblo, por nuestros amigos, para que esta palabra llegue a ellos y traiga restauración y fortaleza. Oramos por el Canal 38 para que lo bendigas. Oramos por la ciudad del Paso. Y también oramos, Señor, por la nación en la cual nos ha tocado vivir. Bendice Estados Unidos, bendice eh, cada familia, bendice a sus gobernantes y a su presidente. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de tu santo y precioso nombre. También quiero presentar... Alguien muy especial que nos acompaña el día de hoy. Y mi amor, quiero darte la bienvenida. Me acompaña mi esposa Ana. Y quiero pedirle que me haga el favor de presentarse. Dios te bendiga. Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar primeramente en este canal hermoso, el canal 38. Mi nombre es Ana Luisa Vega. Somos pastores de la iglesia Renuevo, que está ubicada 1480 George Dieter Suite A. Así que para nosotros es un gozo y una bendición que el canal 38 tiene este canal cristiano y que ha sido de bendición para muchos pastores, para muchas iglesias, pero sobre todo para esta ciudad del Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez. Esté siempre orando por todos los que colaboran aquí, ya que con un amor le atienden y hacen que sea posible que el evangelio sea predicado. Quiero decirles que el próximo mes están cumpliendo ya 30 años dentro del aire. Dios bendiga, déle un aplauso ahí en su casa a este canal que ha bendecido muchas vidas. Y también queremos decirle que siempre esté orando por ellos. Y esto no nos lo piden ellos, pero nosotros sí lo queremos hacer. Que si usted siente en su corazón el sembrar, el ofrendar, el bendecir este canal, crea lo que Dios le va a recompensar al 100% de lo que usted siembre. Porque si usted no puede salir hasta predicar, sabe que por este canal la gente recibe la palabra y vidas son restauradas. Así que siempre ofrende, haga su llamada al 915-532-8518. Si usted siente el poner una semilla ahí y sembrar para este canal, el ofrendar es bendición y Dios le concederá todo lo que usted necesite. Quiero decirle algo que... Pues también nosotros estamos invitando, ¿verdad?, para el curso de matrimonios en nuestra iglesia Renuevo, el cual inicia este martes a las 7 de la noche. Dele la oportunidad a Dios que actúe en su hogar. Que si usted ha tratado de hacer tantas cosas y no lo ha logrado y siente que su hogar está en una situación difícil, no precisamente ni al divorcio, pero simplemente a veces no se entienden o no hay la comunicación ya o la confianza, este curso será de bendición para sus vidas. Empezamos este martes, son 13 semanas, el cual yo sé que Dios va a hablar a esas vidas y va a restaurar tu hogar. Y si no, vas a crecer. Si dices, no, está, mi hogar está bien, mi matrimonio está bien, pero te va a servir para crecer en tu hogar y aprender y aconsejar a los que ya son abuelos, que tienen hijos casados, hasta para dar consejería. Y puedes llamar si te interesa tomar este curso a los teléfonos de 861-9747. 861-9747 con la familia o pareja Carabeo. Ellos están dispuestos a servirte y a poder inscribirte para este curso. Son 13 semanas y será de bendición. También tenemos un curso, pues no, es un desayuno, conferencia de mujeres este sábado a las 10 de la mañana. Primero tenemos el desayuno bien delicioso y a las 11 iniciamos nuestro servicio. Yo sé que va a ser de bendición para muchas mujeres. Va a estar predicando mi hermana Dina Ríos, el cual es conferencista y oradora este sábado. A las 11 de la mañana va a ser de bendición, va a estar cantando cristal y también tenemos un regalo especial para las mujeres que lleguen temprano. Pueden llegar desde las 8 de la mañana porque de 8 a 10 se va a regalar un masaje relajante facial por una mujer que tiene unas manos de oro para hacer todo este, este trabajo y hacer posibles cosas en nuestra cara. Así que te invitamos a partir de las 8 y luego a las 10 el desayuno y luego a las 11 nuestro servicio. Ve, y convive, relájate mujer y vive esa experiencia de convivir con otras hermanas en Cristo. Así que ahí te esperamos en 1480, George Dieter, Templo Renuevo. Te invita. También los jóvenes van a tener una, un servicio al aire libre el día 27 de marzo. Así que si estás interesado, ahí puedes tú llamar o acudir a la iglesia Renuevo y yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Te esperamos. Y que Dios te bendiga. Y también, pues, ya que me dieron el lugar, voy a decir bien rápido, quiero mandar un saludo muy grande y muy cordial porque sé que me lo pidieron y que nos están escuchando unos ancianos hermosos de la tercera edad que sé que están felices de estar viendo este programa 38, ahí unidos en el amor de Cristo y queremos que Dios hable a sus vidas en, en esta mañana. También al personal de Loving Care, de Forest, de Vega. Y yo les prometí que iban a, a mandar ese saludo y Dios les bendiga y bendiga su trabajo y su amor con lo que atienden a estos seres hermosos y maravillosos, inteligentes y llenos de sabiduría como son los, la gente adulta. Dios les bendiga, les amamos y vamos a gozarnos en esta mañana en este tema tan interesante que pues es una serie que se está dando durante el mes de marzo y yo sé que Dios va a hablar a muchas vidas. Así que llámale a tus amigos, a los diarios que están en tu casa y dile, ya empezó el programa especial Unidos en el Amor de Cristo y Dios quiere hablar a nuestra vida en esta mañana. Y yo sé que Dios tiene grandes cosas. Muy bien, pues vamos a seguir adelante y pues hace ocho días eh, empezamos eh, un comentario de la Escritura que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Hemos estado predicando en la iglesia una serie que hemos titulado Caminando en Tierra de Gigantes, y ha bendecido primeramente mi vida y luego la vida de la iglesia. Quisiera compartir con ustedes eh, una segunda parte, y para ello, eh, pues, yo creo que todos conocemos la historia de David y Goliat. Es una historia muy conocida, en donde, pues, el pueblo de Israel está en orden de batalla contra el pueblo de los filisteos, esperando una lucha convencional. Sin embargo, eh, todos conocemos eh, los eventos en donde un gigante llamado Goliath, de unos tres metros y medio, desafía al pueblo y les dice: bueno, pues, eh, no hay necesidad de derramar tanta sangre. Vamos a pelear un hombre de Israel eh, contra un hombre de, de los filisteos, es decir, contra mí. Y el que gane, pues, ese es el ejército ganador. El ejército de Saúl, recordamos que se atemorizó, eh, por 40 días estuvo siendo humillado, hasta que llegó David, eh, enviado por su padre, y él se ofreció para pelear contra Goliat y finalmente lo venció. Hay enseñanzas muy interesantes, enseñanzas literales, así como enseñanzas generales. Eh, quiero empezar comentando lo que dice el versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Y acamparon en el valle de Ela. Es muy interesante, comentábamos eh, algunos aspectos sobre esto la semana pasada. Dice la escritura que el pueblo de Israel acampó en un valle. Definitivamente es un error acampar en un valle, los valles son para cruzarlos, mencionamos eso hace ocho días. Pero la palabra que me interesa eh, analizar dice que acamparon. Eso significa, la palabra acampar significa detenerse en un lugar al aire libre para vivir temporalmente. Así que el pueblo estaba detenido, no estaba avanzando. El temor había hecho que el pueblo de Dios no avanzara. 40 días es mucho tiempo. Cuando David llegó, la batalla se definió rápidamente. Sin embargo, Goliat logró que el pueblo de Dios se detuviera. Cuando nos dice el versículo 2 que estaban acampando, quiere decir que estaban detenidos. El objetivo del enemigo es detener nuestra vida, es detener eh, la obra, es detener la iglesia, es detener eh, la predicación del Evangelio. Increíblemente, toda una nación, todo un ejército, siendo el pueblo de Dios, estaba detenido en un valle. Recuerdo y quisiera ilustrar esto eh, con una persona que conocí, que llegó a mi consultorio eh, por eh, un motivo de dolor en la rodilla y me llamó mucho la atención porque su problema tenía mucho tiempo de evolución, no se había atendido, ya no podía caminar, llegó, un, llegó en una silla de ruedas. Cuando yo la observé, vi su aspecto, eh, no iba peinada, iba desarreglada, en realidad no fue a la consulta, la llevaron, no contestaba las preguntas. Y yo me di cuenta que en el fondo de todo ella tenía una depresión, una depresión que hizo que no se atendiera el problema de la rodilla este avanzó la confinó en una silla de ruedas y abandonó su aspecto personal finalmente la operé eh, también le hablé de Cristo unas semanas después llegó al consultorio llegó caminando pero también llegó sonriendo Dios la hizo libre primeramente de su depresión y luego también dejó la silla de ruedas. Esto es un ejemplo de muchas personas que están paralizadas, que están detenidas, como estaba el pueblo de Israel en un valle. Acamparon. Es importante que nosotros siempre tengamos la mirada hacia el frente, que entendamos que tenemos que avanzar. Pero otra cosa en este versículo dice que uh, acamparon y acampar significa detenerse en un lugar al aire libre. Ellos estaban al aire libre. Esto espiritualmente nos habla de cobertura. El pueblo de Dios no tenía una cobertura espiritual. No tenía eh, alguien que estuviera o lo hubiera eh, enviado. Por lo tanto, estaban al aire libre. En el reino de Dios, Dios se mueve a través de autoridad y de cobertura. Cuando David enfrenta a Goliat, él tenía la cobertura de Samuel. Samuel lo había ungido. Por lo tanto, eh, David se presenta con una autoridad porque él ha sido ungido. Él tiene una cobertura del profeta Samuel. En el Nuevo Testamento encontramos que Timoteo tenía la cobertura de Pablo. Pablo le dice, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo impuso sus manos sobre Timoteo. Timoteo tenía la cobertura del apóstol Pablo. No podemos en nuestra vida ir y hacer cosas si no tenemos una cobertura adecuada. En el reino de Dios no hay aneros solitarios. No importa qué tan grande sea tu ministerio. No importa cuánto sepas, necesitas una cobertura. Necesitas depender de alguien. A veces, eh, y lo digo con mucho respeto, hay personas que saben mucho, hay personas que han estado en el Evangelio toda su vida y es muy respetable, qué bueno pero necesitan una cobertura y la cobertura significa estar bajo autoridad. El pueblo de Dios estaba sin cobertura, estaba desnudo, porque eso significa cobertura, cubrir algo con un objeto. Dios cuando nos envía nos manda con una cobertura adecuada y entonces podemos tener la victoria. El pueblo de Dios estaba peleando sin cobertura y eso fue un factor importante para que no pudiera enfrentar eh, al pueblo de, de los filisteos. Algo muy interesante que podemos ver es que en apariencia son dos hombres enfrentándose entre sí, David y Goliat. Pero si nosotros ponemos mucha atención, hay más que eso. Podemos ver que en realidad David representa a Cristo y Goliat representa al anticristo. Si ponemos un poquito de atención, nos daremos cuenta que en el versículo 4 se dice que. Eh, goliat tenía de altura seis codos encontramos el número 6 en el versículo 7 dice que el hierro de su lanza tenía 600 ciclos de hierro así que encontramos por un lado el número 6 y por otro lado el número 600 nosotros sabemos que el 666 es el número del anticristo y de una manera velada pero clara encontramos eh, este número en la armadura y en la persona de goliat así que él Representa al anticristo. También lo vemos eh, que Goliat en realidad nunca pelea. Él eh, solamente habla y con sus palabras logra temorizar a una nación. Y esto nos recuerda al anticristo. Dice que hablará grandes cosas y blasfemias y solamente con su oratoria va a convencer al mundo para que se vaya tras él. Así que en este en esta área también Goliat es tipo del anticristo. Y también un tercer aspecto, para poder entender esto, es que Goliath va cubierto de hierro, de hierro y de bronce, lleva una armadura impresionante. Esto nos habla de que la armadura es una arma que los filisteos elaboraron, habla de su inteligencia, habla de su creatividad, habla de su poder. En Daniel capítulo 2, en la estatua que vio el profeta, estaba constituida de metales, oro, plata, bronce, hierro. Y esos metales representan el poder de los imperios. Así que el hierro, como el oro, como la plata, representa el poder, representa la grandeza del hombre, representa eh, la creatividad del hombre. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención, que esa estatua de Daniel capítulo 2 fue destruida con una piedra. David venció a Goliat con una piedra, y recordemos que la piedra es Cristo. Así que, por muy lejos que llegue el hombre, por mucho que avance la tecnología, el hombre puede romper límites hablando científicamente. Sin embargo, el poder de Dios siempre será mayor que la sabiduría del hombre. El apóstol Pablo nos dice: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Increíble, ¿no? Que una armadura tan compleja eh, que portaba Goliat fue des, eh, vencida con una piedra, una piedra del arroyo, una piedra que no fue elaborada, pero que fue creada por Dios. Esto nos lleva al punto de nuestra vida eh, para poder comprender que aunque eh, el hombre puede avanzar muchísimo en, en las áreas, puede tener mucho poder, puede tener mucha tecnología, pero Dios siempre será superior. A la grandeza del hombre. Amén. Sí. Hay un aspecto también que yo quisiera eh, compartir, eh, y acabamos de ver por qué Goliath representa al anticristo. David representa a Cristo por muchos aspectos muy hermosos, eh, proféticos como bellos. Dice la palabra del Señor: Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. David no tenía espada. Goliad era el que tenía espada. Pero cuando Goliad estaba tirado en el suelo, David se acercó, tomó la propia espada de David y con de esa lo Goliath, mató. De Goliath, es decir, de David Goliath. mató a Goliad con su propia espada. Uh -huh. Es interesante y en esto también es tipo de Cristo, porque Cristo venció a la muerte a través de la muerte. Uh -huh. Dice la palabra de Dios: De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Nadie se podía imaginar que con la muerte de Cristo él pudiera vencer a la muerte. Sus enemigos pensaron que lo estaban derrotando. Satanás pensó que lo estaba acabando. Sin embargo, fue al, al revés, fue al contrario. Así como David mató a Goliath con la propia espada del gigante, el Señor Jesús venció a la muerte, venció a la muerte con su propia muerte. La misma arma del enemigo. Es la que usó David para vencerlo y es la que usó Jesús para vencer también en la cruz del Calvario. Amén. Esto eh, es totalmente fascinante como misterioso. David representa a Cristo por muchas razones, algunas muy obvias. Eh, David es de, de Belén, Cristo es de Belén. Cuando David va eh, de Belén al campo de batalla, recordemos que lleva alimento, lleva quesos, lleva pan, lleva alimento. Jesús vino a la tierra y Él dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo. Él trajo alimento a nuestras vidas. David fue enviado por su padre. También el padre envió a Cristo para morir por nuestros pecados. Eh, David, siendo un pastor de vocación, Él mismo le dice al rey Saúl que era pastor de ovejas y que Él defendía al rebaño cuando venía un oso o un león. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque eh, los leones pues querían atacar al rebaño, pero David defendía al rebaño. Nosotros sabemos que el león es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero David defendía a su rebaño como Cristo defiende a su iglesia. Amén. Amén. No estamos solos. El Señor Jesús dijo que Él edificaría su iglesia sobre la verdad de que Él es el Hijo de Dios y que las fuerzas del área no prevalecerían contra nosotros. Entonces... Eh, Así como David defendía a su rebaño del león y del oso, Jesús defiende a su iglesia también del enemigo que anda como león rugiente. En eso David es un tipo de Cristo. Hay otra cosa, hay un detalle muy interesante. La Biblia dice que cuando David eh, usó su onda, hirió al filisteo en la frente, en el lugar preciso, en la cabeza. Hay una profecía muy antigua en Génesis 3.15, dice que eh, la serpiente iba a herir a Cristo en el talón, en el calcañar. Pero Cristo le heriría en la cabeza. Así que Cristo hirió al diablo en la cabeza como David hirió al gigante en la cabeza. No hay otro lugar para acabar con un enemigo. El mejor lugar es herirlo en la cabeza. Así que Jesús como Cristo hirieron a su enemigo precisamente de acuerdo a lo que estaba escrito en la profecía. David también se parece a Cristo. O es este tipo de Cristo, porque el versículo 42 nos dice, y cuando el Filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hay tres características que nos dice aquí la escritura. Era muchacho. Quiere decir que era menor de 20 años, porque en el tiempo bíblico, para ir a la guerra, había que tener más de 20 años. David no estaba en la guerra, por lo tanto, era menor de 20 años. Era muchacho. Pero además dice que era rubio y de hermoso parecer. Era, eh, pues, una persona de un físico hermoso. En esto se parece a Cristo. Proverbios 45, 2 dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. No hay otro más hermoso entre los hombres que Jesús. Amén. Como David era el más hermoso en el ejército de, de David, el más joven, Jesús, dice eh, el salmista, eh, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Qué hermoso tipo de Cristo era David. Qué hermoso. Yo creo que, que los que conocemos a Jesús podemos decir que es el más hermoso, el más precioso, el más maravilloso. Llama la atención, ¿sí? Así como dice el cantar de los cantares: eh, que Mi amado es como un manzano entre los árboles silvestres. Jesús resalta. Jesús resalta es mejor, Jesús es más grande. Y finalmente, también eh, quiero comentar por qué David es tipo de Cristo. Cuando David mata a Goliat, los filisteos están pues, no, eh, asombrados, no lo pueden creer, pero más asombrados está el pueblo de Israel. Y cuando David viene para, hacia el rey, Saúl dice, dice en la escritura, que... Le dijo a Abner, su general, ¿de quién es hijo ese joven? Mire la pregunta del rey. Viene David, David acaba de matar a Goliat y el rey pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Quién es él? Le pregunta a Abner. La respuesta es más impresionante y desconcertante. Abner le dice, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Si nosotros nos regresamos un capítulo atrás, nos daremos cuenta que David había estado en el palacio de Saúl tocando para él. ¿Por cuánto tiempo? Pues entendemos que fue un tiempo considerable, porque dice que salió del palacio, eh, estuvo ahí tocando, en la presencia de Saúl. Sin embargo, cuando eh, David vence a Goliath, Saúl dice, ¿quién es ese joven? No le conocen. Esto no cabe en nuestra mente, sin embargo... Es lo mismo que pasó con Cristo. Cristo estuvo en la tierra, Él predicó, Él hizo bienes, Él hizo milagros, Él sanó, Él hizo lo que ningún profeta había hecho. Él presentó sus credenciales como hijo de Dios. Sin embargo, la, la nación de Israel no le conoció. Al final de todo están como el rey Saúl. ¿Quién es Él? Unos decían que era un profeta, otros decían que era Elías, otros decían que era Moisés, algunos de los profetas. Pero eh, al final tampoco le conocieron. A pesar de que vieron lo que él hizo, así como eh, Sa Saúl había visto a David tocar, eh, el espíritu que le atormentaba se iba cuando él tocaba, ahora había visto eh, a David vencer a Goliat y no le conocía. El pueblo de Israel había visto todo y sin embargo no sabía quién era Jesús. Tremendo. Esto eh, es una constante en nuestros días. Hay gente que todavía no sabe quién es Jesús. Hay gente que todavía no conoce quién es Cristo, a pesar de que Él nos bendice, a pesar de que Él nos da tantos bienes, tantas misericordias. La Biblia dice que Él hace nacer el sol sobre buenos y malos, y sin embargo, hay gente que todavía no le conoce. Yo creo que lo importante aquí es conocer quién es Jesús. ¿Sí? Y pues eh, ahí está la línea de oración. No sé si quieres llamar a las personas para que nos llamen y podamos orar por ellas. Llama en esta hora, queremos estar orando por tu necesidad. No queremos que tengas allí una tristeza, una carga y que digas, nadie puede escucharme. Como está este tema tan interesante que muchos no conocen a Jesús. Queremos presentártelo en esta hora y que seas testigo del poder de Dios. Que por difícil que sea tu problema o tu enfermedad, Él lo puede hacer. Él es Dios de lo imposible. Así que te pedimos que estés llamando y vamos a estar orando y de al final del programa también oramos y nos lo llevamos en el corazón y en la iglesia oramos y yo sé que el canal se queda orando. No estás solo. Si estás cruzando por este proceso y no conoces a Jesús, es tiempo que tú le busques. Inclusive yo pienso que hay gente, Santiago, que dice que no conoce a Jesús. Lo más duro es que mucha gente le ha conocido y que por cualquier situación difícil, olvida lo que ha, puede hacer Jesús en sus vidas. Porque hay muchas vidas que están tan encerradas en su depresión o en sus cargas o en sus problemas que en un instante quieren resolverlo por ellos mismos y olvidan que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos y es el Dios de lo imposible. Así que queremos invitarte a que llames al 915-532-8518 y queremos estar orando por ti. No tienes por qué estar cargando solo. Hay un pueblo de Dios que te ama, pero sobre todo hay un Dios que lo da todo por ti, porque Él te diseñó y te formó y no quiere que estés triste. Así que vamos a continuar con este tema. Yo sé que Dios está hablando a tu vida porque... Así lo está haciendo en mi vida, ahorita que lo estoy volviendo a escuchar a mi esposo, más a ti que ahorita estás ahí y que ya se oró por este programa, y sé que allí Dios está ministrando los corazones. Bien, vamos a continuar eh, con el comentario de este tema tan interesante de Caminando en Tierra de Gigantes, esa serie que ha bendecido nuestra vida a lo largo de varios domingos y que estoy seguro que eh, puede bendecir tu vida. Cuando entendemos la palabra del Señor, tenemos sabiduría. Hay algo que mm, siempre me ha parecido eh, muy interesante, porque cuando Goliat desafía al pueblo de Israel, eh, propone un trato, propone un acuerdo, porque dice: Bueno, eh, no vamos a derramar tanta sangre de un hombre de Israel para que pelee conmigo. Si él me gana, dice: Nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis eh, nuestros siervos y no serviréis. Ahí está el trato, y está el acuerdo. El que gane eh, va a someter al perdedor, al pueblo perdedor. Así que David entra al, al campo de batalla, pues con, con ese acuerdo de Goliat. Eh, se desarrolla la historia y en el, en el versículo 22 dice: levantándose. En el versículo 51 Entonces corrió David y se puso sobre el Filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó la cabeza y le cortó con ella la cabeza. Ahí está David, contra todo pronóstico, ya venció a Goliat. Así que, según el acuerdo, ahora los Filisteos tenían que venir ante Saúl y decirle: Bueno, perdió nuestro paladín, aquí está este pueblo, somos tus siervos, te vamos a servir. Sin embargo, cuando vieron a su paladín vencido, dice, cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué quiere decir esto? No cumplieron su palabra. Muy interesante, muy importante que recordemos, el enemigo no tiene palabra de honor. No puedes pactar con el enemigo. No puedes hacer un acuerdo con el pecado. No puedes hacer un acuerdo con ninguna adicción, con ningún problema que tengas en tu vida. Dice... Entonces, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los Filisteos hasta llegar al valle. El pueblo tuvo que hacer un esfuerzo extra para perseguir a los Filisteos, porque ellos no cumplieron su palabra. Sin embargo, esto es un cuadro precioso de lo que pasa en nuestros días. Jesús, como David, David venció a Goliat, Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario. Venció al diablo. Cuando Jesús vence. Eso no es un secreto, era para que todo el reino de las tinieblas viniera y dijera, ahora sí, te vamos a servir, somos tus siervos. Sin embargo, igual que los filisteos huyeron y el pueblo tuvo que perseguirlos, nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo. Aunque el diablo esté vencido, tenemos que hacer el esfuerzo de seguir peleando contra el reino de las tinieblas. Pero mientras nosotros peleamos, es muy importante recordar que el enemigo ya está vencido. Tenemos que seguir peleando la batalla. No te desanimes. Cuando el pueblo de Israel persiguió a los filisteos, ellos sabían que su paladín estaba muerto. Mientras tú enfrentas cualquier problema espiritual, recuerda que el hombre fuerte está atado. Recuerda que el hombre fuerte está vencido. No tiene palabra de honor, por eso sigue resistiéndose, pero está herido de muerte. Está solamente está en su agonía. Pero el pueblo de Dios tenemos que seguir peleando. no te desanimes. no te canses. enfrenta todas las circunstancias eh, que el, el, el enemigo te pone porque él no tiene palabra de honor. pero hay que perseguirlo. hay que pelear. dice que el pueblo de dios los persiguió y volvieron los hijos de israel a seguir a los filisteos y saquearon su campamento. ese es el final de la historia. así que eh, sigamos peleando. sigamos. Eh, resistiendo al enemigo porque su paladín ya fue vencido en la cruz del Calvario. Creo que tenemos peticiones, si quieres las vamos a leer para sí. poder orar por ellas. Están llegando ya las peticiones y vamos a declarar que hay poder en la sangre preciosa de Jesús. Vamos a orar en esta mañana por María Inés, por un trabajo y oportunidades. Lorenza Milina, por problemas de cadera. María Concepción, oración por sanidad. Nelly, sanidad por, uh, de Rosy, Ernesto y Nelly. Manuela, depresión, protección familiar. Hilda, fortaleza espiritual. Olga, salvación y sanidad. En Cristo hay poder. Él le va a hacer la sanidad, pero sobre todo va a sanar la del alma y del corazón. Va a alcanzar su vida. A, a este es Anónimo, liberación y salvación. Suida eh, salvación y Saida también salvación. José Antonio deten están detenidos en Otero, Nuevo México, por un problema de migración. Dios rompe cadenas y da libertad. Estela González, ataque de asma. Hay otras peticiones aquí. Vamos a orar por María Castro, pide oración por estatus migratorio, sanidad y oración por la familia. También María pide oración por sanidad. Ana Díaz, oración por sanidad. Rosa Estrada, oración por fuerzas para poder servir a Dios y por la salvación de sus hijos. Graciela Alemán, oración por sanidad por su sobrino y liberación de depresión para los padres. ¿Vamos a orar? Claro que sí. Yadira García, oración por sanidad y fuerzas para seguir adelante. Tenemos también aquí José Lozano que ha llamado y pide oración por su nieta Dalila Luján y por salvación. Eh, Carolina Martínez pide oración por sanidad y salvación. María Miranda pide oración por consolación por la muerte de su hija. Solo Dios puede traer la fortaleza y estamos seguros que lo va a hacer. También pide oración por fuerzas para poder entender todo. Vamos a orar para que Dios eh, también traiga esa seguridad de que Él tiene todo en control. Lorenza Rodríguez pide oración por fortaleza por su hijo Adrián Perea. Eh, tiene problemas de bipolaridad y adicciones y pide por sanidad. Vamos a orar por esas eh, peticiones, vamos a tomarlas aquí. Y si eres tan amable de orar, mi amor, para que Dios haga la obra. Hay muchas peticiones por salvación. Queremos que Dios alcance tu vida y tú créelo. Señor Jesús, en esta hora, Padre, aquí hay un pueblo aclamando, Señor, por esas personas que quieren recibirte como su salvador. Usted dígaselo ahí en la televisión que la está viendo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador personal, entra a mi corazón y no te vayas de allí. Yo te acepto en esta mañana y sé que algo grande va a empezar a suceder en mi vida. Algo diferente empieza a marcar ya mi historia. Señor, gracias por mi salvación. Gracias por lo que estás haciendo en mi hogar. Señor, gracias Padre, en esta hora te pedimos que bendigas a toda esa gente, Señor, que ha pedido oración. Tú sabes, Señor, por lo que estén cruzando, por esos problemas de migración, por ese espíritu de depresión que es cancelada en el nombre de Jesús. Todo el que está enfermo, Señor, tú le sanas. Hoy, porque tú eres el Dios de lo imposible y tú le formaste hasta la última célula de su cuerpo y por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y declaramos, Señor, declaramos por fe que tú extiendes ahí tu mano. Señor, y tú le sanas hoy al que está enfermo, al que está débil, al que está en depresión, al que te necesita en este momento. Tú le abrazas y le dices que no estás solo, que tú eres el Dios que le ama, el Dios que le escucha y en el silencio. Cuando cree que nadie le importa, a ti sí te importa porque somos la niña de tus ojos. Gracias, Señor, en esta hora y declaramos bendición y cielos abiertos sobre cada vida en esta hora y bendice, bendice este canal 38, Señor, que es de bendición para llegar a cada vida. Gracias Jesús, amén. Pues eh, tenemos la seguridad de que Dios contesta la oración y le invitamos para que siga llamando, ahí están los teléfonos, 915-532-8518. Y seguimos con este estudio, esta reflexión que hemos estado compartiendo en la Iglesia Renuevo. Y que nos ha edificado grandemente. Vamos a comentar otro aspecto muy interesante que a veces pasamos eh, desapercibido. En el tiempo que tengo de ser creyente, nunca he oído un comentario sobre esto, pero tiene una enseñanza muy, muy profunda. En el versículo 54, después que David vence a Goliat, dice: Y David tomó la cabeza del Filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero, aquí viene algo muy interesante: las armas de él las puso en su tienda. David tomó las armas del Filisteo y las guardó. A partir de ahí eh, viene un periodo en el cual, eh, pues David, eh, a causa de la gracia, a causa de la victoria, eh, despierta la envidia y el celo del rey Saúl y entonces empieza a perseguirlo. Pasa mucho tiempo, pasa tal vez algunos años, eh, y en una ocasión en que David está siendo perseguido precisamente por Saúl, dice la escritura, que llega a tierra de Nob y le, le pide al sacerdote primeramente comida. Va, va solo, va con hambre, va sin armas. Y llega y le pide comida y, y le ofrece los panes de la proposición. Pero también le pregunta, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? David le está diciendo, tienes un arma, estoy eh, siendo perseguido, necesito defenderme. Entonces el sacerdote le dice. La espada de Goliat el filisteo. El que venciste en el valle de Ela. La respuesta de David nos sorprende. Porque dice no hay otra como esa. Dámela. Así que tiempo después. La espada de Goliat llega a las manos de David. Cuando él está pasando un momento muy difícil. Por mucho tiempo yo no había comprendido esto. Pero eh, cuando da David ve. La, la espada en sus manos Dios le está recordando, tú pudiste vencer a Goliat. El sacerdote le dice, "Lo venciste en el valle de Ela." El valle, los valles siempre hablan de dolor y de prueba. David tiene la evidencia de que en el tiempo pasado Dios le dio la victoria sobre un enemigo poderoso. ¿Cuál es eh, el mensaje que Dios le quiere dar? "Mira, David, aunque ahorita estás siendo perseguido por Saúl, otro gigante, pero si yo te libré de Goliat, te puedo librar de Saúl. Interesante esto. Hace eh, do, tres años, en esta fecha, si lo recuerdas, mi memoria, estaba hospitalizado. 14 días eh, debido a una neumonía, eh, debatiéndome entre la vida y la muerte. Eh, al cuarto o quinto día, fue mi médico tratante y me dijo: eh, Estás mal, no mejoras. Eh, pidió interconsulta eh, con el neumólogo. Eh, entre los dos empezaron a atenderme, pero por la noche del quinto día llegó y me dijo: Tu oxígeno está muy bajo, estás respirando con el 80% de un pulmón. Te voy a bajar a terapia. Yo casi no podía hablar, si tú lo recuerdas. Eh, mi esposa se salió al pasillo a clamarle al Señor. Eh, en mi mente lloré a Dios y le dije al Señor: Si tú no haces algo, yo me voy a morir. Extiende tu mano y, y sácame, levántame. En esos momentos en que me iban a bajar a terapia, me pusieron muchos litros de oxígeno y la concentración de oxígeno en mi cuerpo subió un poquito. Y por ese aumento no me bajaron a terapia, pero me dejaron en piso con la amenaza de que si mi oxígeno bajaba un punto o dos, iba yo a ir a dar a terapia. Pero en ese momento, cuando yo clamaba a Dios y yo sentí y Dios me habló y me dijo: No vas a morir. Yo tenía esa promesa, Amén. tenía esa palabra. Amén. Todavía pasaron otros 10 días en el cual eh, funcioné con menos de un pulmón. Eh, seguí delicado, seguí grave, pero yo tenía una promesa de parte de Dios que Él me iba a guardar. A los 14 días salí del hospital, todavía guardé el reposo casi como en el hospital por un mes usando oxígeno suplementario. Quedé desgastado quedé débil pero dios guardó mi vida Amén. pasaron pasaron los años y hace unos meses buscando en la oficina en mi casa en la casa me encontré con el expediente médico y cuando lo empecé a leer empecé a ver la tomografía empecé a ver los rayos x empecé a ver el diagnóstico y los estudios empecé a acordarme de cómo dios me libró de ese gigante de esa neumonía por así decirlo, me encontré con la espada de Goliat. Y Dios me recordó que Él me había librado de la muerte. Cuando, te, cuando David se encuentra con la espada del gigante, Dios le está recordando que en el pasado Él lo libró y que por lo tanto en el presente lo va a volver a librar. La espada de Goliat representa o significa que tiempo después tú te vuelves a encontrar con la evidencia de ese problema que tuviste en el pasado. Puede ser eh, un diagnóstico médico, puede ser una carta del banco, puede ser un documento, puede ser un recuerdo, pero Dios te vuelve a poner esa espada para recordarte que tú ya venciste un gigante poderoso y que si estás enfrentando otro en el presente, eh, vas a volver a vencer. Amén. Tenemos que declararlo y creerlo, porque si nosotros ya anteriormente hemos visto la mano de Dios moverse, si hemos podido comprobar el poder de Dios, cuando viene otra vez un gigante, sentimos a veces el temor y viene la duda. Y ahí es donde podemos ser derribados. Si nosotros nos descuidamos, ese gigante nos puede destruir. Los gigantes que nos, destruye, que nos atacaron la vez pasada y no nos pudieron destruir, él hasta puede venir a otro, puede ser hasta más simple que el anterior y te puede destruir. Si tú pierdes la visión y la dirección y el camino a quien tú sirves que es a Dios. Así que es muy importante decirle a los que nos están viendo que ustedes se tienen que tomar de la mano de Dios y que ustedes tienen que creer que Dios tiene el control y el poder y que Él tiene el poder para derribar cualquier gigante. Por difícil que sea la situación, Él te da la autoridad y de pisar a Satanás. Y, de, y de decirle que está debajo de tus pies. Así sean tus hijos los que estén pasando problemas difíciles, estés pasando por economía, por problemas en el trabajo, porque tú mismo estés mal contigo mismo, porque muchas veces no nos encontramos a nosotros mismos, no hayamos la alegría, no le hayamos sentido a la vida. Quiero decirte que este es el día que Dios hizo, que le puedes decir a Dios que te ayude a derribar ese gigante y poner al enemigo debajo de tus pies. Así que realmente es un tema que ha impactado, que ha llegado a muchas vidas y que fortalece a ponerte en oración, en ayuno y en declarar que en Cristo eres más que vencedor. Así que, pues, muy interesante si quieres continuar. Sí. Eh, para cerrar esta, este punto, esta reflexión, el sacerdote Aimelec cuando le da la espada a David le dice Aquí está la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste qué recuerdo no para nosotros recordar es testificar David está pasando un momento muy difícil en su vida está siendo perseguido su vida corre peligro seguramente Dios sabe que hay temor dentro de él por lo tanto Dios le dice David debes de confiar tú ya venciste un gigante en el pasado vas a vencer otro en el presente Amén. por esa situación yo guardo mi expediente. No lo, no lo desecho porque de tiempo en tiempo me gusta ir a verlo cuando viene algún problema a nuestra vida, mi amor, cuando viene algún ataque, porque es como la espada de goleada en mis manos. Uh -huh. Derroté a un gigante, derroté la muerte cuando el neumólogo me dio de alta. Y, y no sé si tú recuerdas que mientras yo estuve hospitalizado, dos pacientes murieron a causa del mismo diagnóstico que yo tenía. Uh -huh. Y cuando eh, me dieron de alta, el neumólogo me dijo: Enfrentaste a la muerte y venciste. Y yo sé que sí vencí, pero no por mí, sino por Cristo, amén. porque en Cristo somos más que vencedores. Sí, Así que es importante guarde las cosas que usted eh, pues le recuerdan algún problema, pero no para que se entristezca, sino para testimonio. Sí, hay, hay tantas enseñanzas en este capítulo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra mente. Algo que me gusta mucho es que cuando David llega al campo de batalla Dice que escucha lo que los hijos de Israel están hablando. No habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa por vencer a Goliat. David lo escuchó. Dice que el rey le iba a enriquecer, le iba a dar a su hija también. No sé si David pidió la foto de la hija, pero era parte de la recompensa, la hija. Y aparte dice que iba a ser libre de pagar impuestos. Interesante, amigo, hermano, que nos escuchas, la lucha a veces nos cansa, nos agota, nos desanima y el enemigo intenta llevarnos al valle de la depresión, al valle de la amargura, como el valle de Hela. Pero recuerda mientras le sirves a Dios que en esta lucha hay una recompensa como había una recompensa por vencer a Goliat. Pero la recompensa es al que venciere. Esta frase es típica en el Apocalipsis, al que venciere. Yo le daré, que se siente conmigo, yo le, le daré un hombre nuevo. Eh, Tantos eh, eh, pues, incentivos y premios que Dios tiene para el que pueda llegar al final como un vencedor. A veces la vida cristiana parece difícil y yo creo que hay momentos muy difíciles. Pero mientras David estaba enfrentando a Goliat, él tenía en mente la recompensa. Él no la pidió, pero había una recompensa de por medio. Así que como cristianos tenemos que recordar esto. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi premio, la recompensa. La vida cristiana, amigo, hermano, es una vida de recompensas y a veces lo olvidamos y el enemigo nos quiere deprimir. Aún la palabra del Señor dice que si oramos en privado, Él nos dará la recompensa en público. Así que quiero animarte mucho para que tú eh, tengas esto en mente. Hay recompensa en la vida eh, del creyente. Ten esto en mente. Hay muchos tipos de coronas, el galardón, hay muchos, timo, muchos tipos de premio para el que sea vencedor. ¿Sí? Bien, Tenemos bien, algunas bien. peticiones, ¿nos dará tiempo de leerlas o ya no? Sí, a ver, vamos a leerlas. Vamos a leerlas rápidamente. Lo... Eh, Rosa pide por sanidad por esposo, Vicente, eh, suegro, Felipe, Alex y problemas en su hogar. Leti, bendiciones por su matrimonio. Josefina, liberación espiritual. Luz Alcántar, por su hijo que tiene corte. Eh, Juanita, pide salvación de nietos. Familia Márquez, liberación espiritual. Susana Álvarez, sanidad de todas eh, las cirugías. Sus nietos están mejorando de salud. Y eh, Víctor Manuel, por empleo y finanzas. Carmen, por el esposo de Yoli y sanidad de cáncer. Lupe Corral, milagro y salvación de su hija, Rosa, sanidad de cáncer en el estómago. María, oración por, re, por un respaldo espiritual. Y Marta Muñiz, llagas en las piernas y presión alta. Restauración y guía, Rosa Núñez. Eduardo Hernández, Erza Parra, oración por salvación. Ricardo Parra y José Luis Durán. Protección y depresión, la señora Delgado. Rosa Flores por el sobrino de Rosa, por liberación y tranquilidad. Oración por los hijos de Rosa para darles paz. Dios conoce esas necesidades. No nos da tiempo de orar ahorita en el aire, pero vamos a orar en los teléfonos, con el equipo que ha venido a apoyarnos en esa área. Queremos cerrar este tema, amigo, darte gracias porque has estado con nosotros, pero quiero cerrar con esta reflexión. La Biblia dice que David trajo a sus hermanos y a los jefes eh, de miles y, y de los soldados, trajo alimento. Pero ¿de qué te sirve alimento si eres esclavo del temor? David dijo, aquí hay alimento, pero también le voy a dar libertad. Eso es interesante. Jesús te quiere bendecir, pero primero te quiere dar libertad. ¿De qué te sirve la prosperidad? ¿De qué te sirve la riqueza? ¿De qué te sirven los triunfos? ¿De qué te sirve todo lo que tienes si no eres libre? Si eres esclavo de la depresión, de las adicciones, del pecado. Si eres esclavo de tus temores, si eres esclavo de un complejo de inferioridad, no lo puedes disfrutar. Una bendición sin libertad es una bendición que no se disfruta. Jesús trajo las dos cosas: te trae bendición, pero también te trae libertad. Amén. Ese es el estado ideal del hombre: eres libre para disfrutar la bendición. Yo creo que el pueblo de Israel, después que Goliat cayó, pudieron comer el pan y los quesos que David llevaba de una manera diferente. Ajá, sí, amén. Yo siempre le digo al Señor, dame tu bendición, pero siempre en la libertad que tú me das. Amigo, hermano que nos escuchas, quiero decirte que esto es una constante. Sí. Aún en la Revolución Mexicana el lema era tierra y libertad. La tierra sin libertad no sirve. La prosperidad y la riqueza sin la libertad espiritual no sirve. Jesús te da las dos cosas. Él te da el estado ideal que tú necesitas. Él es nuestro libertador, pero también él es nuestro proveedor. Gracias por haber estado con nosotros. Te amamos en Cristo. Te decimos Amén. hasta pronto. Dios te bendiga. Ha sido de bendición estar aquí. Bend